Ya entramos. ¿No me conoce? ¡Mamá! ¡Tú eres igual! ¡Mira! ¿Qué? ¿Te ver, no lo reconocía? Pues no, yo no estaba mirando. Y yo no lo reconocía. Ahora su hijo. No, pues como viene llegando. Y yo embobada con ella. Pero ya tiene que llevar. No. Un verdadero líder tiene la confianza, el coraje para tomar decisiones difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de los demás. Él no se propone ser un líder, sino se convierte en uno debido a sus acciones y la integridad de su intención. Muy buenos días, tengan todos los presentes en este evento protocolario de entrega-recepción. Como número uno tenemos honores de bienvenida a la bandera nacional.
Pido a todos los presentes se pongan de pie. Y los que tengan cubierta la cabeza, por favor, vamos a descubrirnoslas. Como siguiente número tenemos himno nacional entonado por todos los presentes al compás de la banda de guerra. Con su bendito acento,
hijos con boca y con valor. Para ti la ciudad ya se olvida, un recuerdo para ellos de gloria, un ave para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Bendicamos al grito de guerra, que nacido a pesar de mi ojo. Libre siempre en su centro de la tierra, al sonoro rugir el cañón. Libre siempre en su centro de la tierra, al sonoro rugir el cañón. El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Como número 3, tenemos honores de retiro a nuestro Lábaro Patrio. ¿Puede tomar asiento? Como invitado de honor a este evento, tenemos a la profesora Cristina Mendoza López, directora de la Secundaria General Álvaro Carrillo, para quien pido fuertes aplausos. Nos acompaña también el licenciado Anselmo Ruiz García, director de la Escuela Preparatoria José Vasconcelo. ¡Fuertes los aplausos! Nos acompaña también la profesora Montserrat José Acevedo, directora del preescolar General Ignacio Zaragoza. ¡Fuertes los aplausos! Nos acompaña también el licenciado Nabor Figueroa, delegado del YEPO Región Costa. ¿Para quién pido fuertes aplausos? También
Efraín de la Cruz Sánchez, delegado de Atención Regional en calidad de representante del gobernador maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa. ¡Fuerte los aplausos! Nos acompaña también el licenciado Fernando Lorenzo Estrada, delegado federal del Partido del Trabajo de la Región Costa. ¡Fuerte los aplausos! También contamos con la grata presencia del profesor Alberto Luis Guzmán Rodríguez, representante personal del ciudadano Tomás Basaltú Gutiérrez. ¡Fuerte los aplausos! También contamos con la presencia del profesor Enrique Valentín, comisariado de bienes comunales. ¡Fuerte los aplausos! También contamos con la grata presencia del ciudadano Emigdio Valdivia Barragán, integrante del comisariado de bienes comunales, para quien pido fuertes aplausos. También contamos con la grata presencia del profesor Gorgonio Cruz González, presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales. ¡Fuerte los aplausos! También nos acompaña el ciudadano Andrés Pedro Márquez Cruz, secretario del Comisariado de Bienes Comunales. ¡Fuerte los aplausos! También contamos con la grata presencia del ciudadano Bernardino Márquez Cruz, para quien pido fuertes y nutridos aplausos. Si tus acciones inspiran a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Toma la asistencia al cabildo entrante. Presidente Municipal Constitucional, licenciado Sebastián Ángel Reyes. Síndico Municipal Constitucional, profesora Anastasia Pérez Hernández. Regidor de Hacienda, ciudadano Antonino Alonso Gaitán. Regidor de Obras, ciudadana Olga Marín Cruz. Regidor de Educación, ciudadana Adalberta López Quirós. Mi trabajo no es ser complaciente con las personas. Mi trabajo es empujar a estos grandes trabajadores que tenemos y hacerlos aún mejor. Como número 2, protesta de ley que rinde el licenciado Sebastián Ángel Reyes como presidente municipal constitucional del municipio de San Andrés Guaspaltepec, Jamiltepec, Oaxaca, para el periodo 2022-2024.
Muy buenos días, respetable concurrencia. Hoy estamos en la instalación de la sesión solemne de Cabildo con motivo de la toma de protesta de el nuevo ayuntamiento constitucional de este municipio de San Andrés Huaspaltepec. Y en representación del maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, me ha conferido el alto honor de participar en la toma de protesta de ley a las nuevas autoridades municipales. Licenciado Sebastián Ángel Reyes, protestas guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica Municipal y demás que emanen, así como cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de presidente municipal constitucional que el municipio de San Andrés Huaspaltepec te ha conferido. Sí, protesto. Si así lo haces, que la nación, el Estado, el municipio y sus agencias te lo aplaudan. Y si no fuese así, que te lo demanden. El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no rudo, amable, pero no débil, atrevido, pero no abusivo, considerado, pero no flojo, humilde, pero no tímido, orgulloso, pero no arrogante, tener buen humor, pero no ser tonto. Como número 3 tenemos toma de protesta a los ciudadanos concejales del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2022-2024, por el licenciado Sebastián Ángel Reyes, presidente municipal constitucional del municipio de San Andrés Huaspaltepec. Buenos días a todos. En este momento voy a permitirme tomarles la protesta de ley a mis compañeros concejales, quienes me acompañarán en el ejercicio de nuestras funciones durante el trienio 2022-2024. Ciudadanas y ciudadanos concejales al municipio de San Andrés Huaspaltepec, protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica Municipal, las leyes, reglamentos y ordenanzas que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de concejales municipales que el municipio de San Andrés Huaspaltepec les ha conferido. Y si así no lo hicieren, que la nación, el Estado, pero sobre todo el municipio de San Andrés Huaspaltepec se los demande. Los líderes no nacen, se hacen, y se hacen de la misma manera que todos los demás, a través del trabajo duro. Mensaje del presidente municipal constitucional del municipio de San Andrés Huaspaltepec, Jamiltepec, Oaxaca, el licenciado Sebastián Ángel Reyes.
amigas y amigos, ciudadanas y ciudadanos, agradezco su tiempo para estar con nosotros este día, que reviste gran relevancia para todas y todos, ya que después del pasado proceso electoral nos han seguido brindando su cariño, al cual con toda seguridad sabremos corresponder. Agradezco a las y los invitados especiales a este solemne acto, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Siéntanse ustedes en su casa, en esta tierra que es el centro ritual de mayor importancia de la costa de Oaxaca. Estoy sumamente agradecido con la presencia del ciudadano profesor Efraín de la Cruz Sánchez, delegado de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado en la ciudad de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y representante personal del ciudadano maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional de nuestro estado. Bienvenido, profesor. Su asistencia enaltece la solemnidad que reviste este acto para la vida pública de nuestro municipio. El día de hoy, con mucha responsabilidad, asumimos el comienzo que juntas y juntos habremos de poner en práctica de este enorme esfuerzo en la construcción de esta nueva forma de hacer gobierno. Queremos que nuestro municipio sea ejemplo de ejercicio de gobierno municipal. Pondremos en acción buenas prácticas del municipalismo, que es el nivel de gobierno que está más próximo a la ciudadanía, por ser el que tiene contacto con todos los sectores de nuestra sociedad, con la población indígena, con los afromexicanos, con los campesinos, con los transportistas, con los ganaderos, con los apicultores, con los artesanos, a quienes convocamos para que se sumen a este gran esfuerzo de unidad y a quienes les extendemos nuestra mano franca, porque en este gobierno tienen cabida todas y todos. Atrás quedó el odio, el rencor, la venganza. No aniquilaremos al adversario, ni a quienes estén ni a quienes no estén de acuerdo con nosotros. No es mi fuerte la venganza. Desde ahora les digo que no somos lo mismo, que nos tengan confianza. En Huaspaltepec soplan tiempos de cambio en donde habremos de actuar con transparencia y rectitud. El diálogo será nuestro principal instrumento que nos permita resolver cualquier diferencia, por más grande que ésta sea, por lo que habremos de anteponer siempre cualquier interés personal o de grupo por encima de los intereses colectivos. Por lo que desde días anteriores a esta fecha he convocado a todas las organizaciones de nuestro municipio a que caminemos en unidad. A las partes involucradas en el problema que presenta actualmente el templo católico, los invito para que demos muestra de voluntad y de una vez por todas nos sentemos y construyamos los acuerdos que nos permitan vivir en paz y armonía, porque esa es la función principal de la autoridad: mantener la estabilidad independiente de su creencia y religión. En cuanto a los recursos destinados por la Federación para la inversión de la obra pública, estos serán transparentados, porque será el eje de este nuevo gobierno, porque el pueblo tiene derecho de pedirle cuentas claras a sus autoridades. Los negocios que se hicieron al amparo del poder público son y serán prácticas del pasado. Aunado a ello, el nepotismo y la corrupción quedarán en la historia. Aquí nos vamos a despojar del viejo estigma de que para avanzar hay que robar. Eso fue una práctica cotidiana para quienes pensaron que humillando a sus subordinados podrían mantenerse en el poder. Todo lo contrario,
Todo lo contrario, aquel pensamiento juarista cuando decía, nunca humilles a tus semejantes porque el poder termina y el rencor perdura. Hago un llamado al gobierno estatal y al gobierno federal para que volteen su mirada a nuestro municipio, el cual tiene muchas necesidades, las cuales se acrecentaron con esta pandemia, pues no tenemos los más mínimos elementos para ejercer nuestras funciones primarias en beneficio de la ciudadanía. El poco parque vehicular con el que cuenta nuestro municipio se encuentra obsoleto. No hubo ni siquiera la más mínima inversión que nos mantuviera en buen estado y nos fueran entregados en óptimas condiciones para seguir prestando los servicios a nuestros ciudadanos. Nos entregan un municipio saqueado. Si piensan que le hicieron un mal a este gobierno, se equivocan. No es de nosotros de quienes se burlan, sino de todo un pueblo de quienes en un momento tuvieron su respaldo. A pesar de ello, eso no nos impide o nos doblega moralmente para que sigamos adelante. Tenemos la voluntad de querer hacer bien las cosas. Gracias al respaldo de este pueblo, quienes... Gracias al respaldo de este pueblo en quienes nos sostenemos y en esa gran fuerza nos amparamos. Por eso iniciaremos a la brevedad restableciendo todos los servicios en beneficio de nuestra población. Finalmente, no quisiera pasar por alto la presencia de los tatamandones que serán la guía moral de este gobierno. De los ciudadanos, profesor Enrique Valentín Villa y Gorgonio Cruz González, integrantes del órgano de representación comunal, y que en los próximos días los vamos a reunir para que nos pongamos de acuerdo en los grandes problemas que atraviesa nuestro municipio. Del señor Humberto Alavés, presidente del Templo Católico de esta población y de sus integrantes. A los representantes y dirigentes de los partidos políticos, le agradezco mucho su presencia por acompañarnos a ser testigos de un nuevo camino que juntas y juntos hemos decidido emprender con gran sentido humano. Gracias también a los agentes municipales de Rancho Viejo y Cubitán. Desde aquí quiero decirles que durante el trayecto que fuimos caminando durante el pasado proceso electoral, recibimos muchas quejas de que los ciudadanos de estas agencias ya no confían en sus autoridades, porque dicen que cuando vienen a visitarnos, los tratamos de manera despótica, de manera arbitraria. Han perdido la confianza. Por eso yo desde aquí les digo que hoy terminamos con eso. Vamos a estar en las agencias visitándolos una vez al mes. Ese es el compromiso que hemos asumido y lo vamos a cumplir. Por último, en nombre propio y de mi familia, les deseo que estas fechas sean de paz y armonía, y que este nuevo año sea de paz, amor y felicidad en cada uno de sus hogares, donde cada uno de nosotros logremos nuestras metas que nos hemos trazado. Por lo que les deseo de todo corazón un feliz y próspero año nuevo. ¡Que viva Aguascaltepec! ¡Que viva! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! Gracias.
Nos acompaña también como invitado de honor el profesor Lorenzo García Cruz, para quien pido fuertes aplausos. También nos acompaña el ciudadano Manuel López López, tatamandón reconocido y muy querido de esta población. ¡Fuertes los aplausos! También nos acompaña el ciudadano Roberto Lugo Guzmán, tatamandón reconocido de este pueblo. ¡Fuertes los aplausos! También nos acompaña el profesor Rosa Elio Baños Domínguez, presidente del Comité del Partido del Trabajo. ¡Fuertes los aplausos! También nos acompaña el ciudadano Moisés Olivera, agente municipal de la Agencia de Cubitán de Dolores. ¡Fuertes los aplausos! También nos acompaña el sacerdote José Eduardo Flores Andrés, para quien pido fuertes y nutridos aplausos. También contamos con la presencia del ciudadano Ezequiel Jiménez Mendoza, agente de la comunidad de Rancho Viejo. ¡Fuertes los aplausos! También contamos con el ciudadano Andrés Alejandro Aguilar, ciudadano reconocido de la comunidad de Rancho Viejo. ¡Fuertes los aplausos! También nos acompaña el profesor Victoriano Velasco, profesor de la escuela preparatoria, muy querido por todos los que hemos estudiado ahí. ¡Fuertes los aplausos! También contamos con la presencia de la profesora Alberta Mendoza Santiago, para quien pido fuertes y nutridos aplausos. Mensaje de por parte del profesor Efraín de la Cruz. Mensaje que manda el gobernador del estado. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Nuevamente, muy buenos días, presidente municipal, y a su honorable cabildo, quienes ya están instalados constitucionalmente, todos los presentes, los invitados, autoridades que nos acompañan. Muy buenos días. Mi saludo respetuoso y cordial a las y los integrantes del honorable cabildo del municipio de San Andrés Guaspaltepec, que hoy inician su labor gubernamental.
Saludo con aprecio, amigo presidente, licenciado Sebastián Ángel Reyes, y cada uno de los integrantes de su cabildo, con la honrosa representación del ciudadano gobernador del estado, acudo con beneplácito a este significativo y solemne evento de toma de protesta de este honorable ayuntamiento de San Andrés Huaspaltepec. Para este gobierno que encabeza nuestro mandatario, maestro Alejandro Murat Hinojosa, es de suma importancia este municipio, no solo por ser el primer orden de gobierno en donde se percibe directa y dinámicamente la vida política y social de nuestro estado, sino esencialmente porque es el municipio en donde se sitúan los intereses locales y las potestades para atenderlas. Se trata del primer proceso en donde se construye la gobernabilidad y en donde se articula y se gestiona la problemática política para dar rumbo y direccionalidad a nuestra sociedad. La administración pública municipal, por su propia naturaleza, se enfrenta en ocasiones a vicisitudes que repercuten en el funcionamiento de los cabildos como cuerpos colegiados, por lo que será un gran reto el preservar en todo momento la unidad, la cohesión y la coordinación institucional interna para enfrentar todos los desafíos que conlleva la función administrativa y política municipal que su comunidad le ha conferido. Los ayuntamientos juegan un papel de la mayor importancia en la construcción de políticas públicas con una visión cercana y de cara a nuestra sociedad. En síntesis, tiene un gran compromiso por delante: superar las condiciones de los rezagos estructurales, de las desigualdades, la marginación y la pobreza, que culminen en mejores niveles de bienestar, desarrollo y progreso en el ámbito territorial de su municipio. Es menester señalar que el proceso político de la elección, efectivamente, como lo dijo hace un momento, ha quedado atrás. Que a partir de ahora tendrán que gobernar para todas y para todos, sin distingo de ninguna índole. Consolidar un gobierno inclusivo, plural y abierto. Es momento de ponerse a trabajar en equipo y unidos, de mantener una relación directa con los habitantes de los barrios, de las agencias, de las colonias, para conocer de primera mano sus problemas, ya que mientras más cercano sea su trabajo con la población, más exitosa será su administración. Hoy nuestra sociedad demanda gobiernos abiertos al escrutinio y a la evaluación. Exige también gobiernos sensibles que den confianza y certidumbre a la ciudadanía, que tengan como pilar más alto la dignidad humana y la participación ciudadana. Será sustantiva una estrecha coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, base de nuestro federalismo. Así se abonará a la consolidación de un municipio transparente, eficaz y con clara vocación de rendición de cuentas, dando pasos firmes hacia un desarrollo pleno y sostenible. Amigas y amigos integrantes de este honorable cabildo, que hoy inician un trascendental reto. El gobierno del maestro Alejandro Murat, nuestro gobernador, por mi conducto, le externa que estará siempre como su aliado para coadyuvar en sus tareas municipales, con pleno y cabal respeto a su autonomía, a sus atribuciones y competencias. A la vez, los exhorta a poner lo mejor de ustedes, a escribir con su esfuerzo
una nueva historia de su comunidad. Es este un momento histórico que los compromete y responsabiliza, pero también la honrosa oportunidad de servirle a su gente con emoción social, vocación de servicio, dignidad y decoro. Representa la gran oportunidad de lograr un gobierno municipal que responda con hechos a las necesidades y expectativas de las y los ciudadanos, quienes les depositaron su confianza y esperan mucho de ustedes. Enhorabuena y el mejor de los éxitos y feliz año nuevo 2022. Muchas gracias. Clausura de la sesión por el presidente municipal constitucional, el licenciado Sebastián Ángel Reyes. A todos los presentes, los invito a ponerse de pie. El día de hoy, primero de enero del año 2022, hemos contraído un gran compromiso con nuestro municipio. Y es así como también quedó instalada la primera sesión de Cabildo, la primera sesión pública de Cabildo. Por lo que siendo las 11 horas con 7 minutos, declaro cerrada esta primera sesión y en su momento los estaremos convocando para las reuniones que vamos a tener y en las que todos debemos de participar porque son ustedes los que nos van a juzgar. Gracias y buenos días. Entrega formal de la Administración Pública Municipal. Pido a los invitados, a todos los presentes, para que acompañemos al presidente y su comitiva a la entrega formal ya en estos momentos. Thank you.
buenos días. Sean bienvenidos todos. Hoy, 1 de enero de 2022, posterior a la sesión solemne y pública de instalación de su cabildo, licenciado Sebastián, en presencia de las autoridades que representan a las autoridades estatales, del gobierno estatal, bienvenidos a este municipio de San Luis Guastatepec. La autoridad saliente está lista para realizar la entrega. Recordemos que fue un proceso previo toda la entrega de la documentación y los bienes muebles e inmuebles con que cuenta el ayuntamiento. El día de hoy vamos a realizar el protocolo de la entrega y la firma del acta de la acta circunstanciada de entrega de excepción. Y pues vamos a iniciar por lo más importante, según la cosmovisión de nosotros los mixtecos de la costa, que es otorgarle el bastón de mando a las autoridades que ya están instaladas. Vamos a pedir al mandón municipal, que es lo que soy, que es la persona que tiene que llevar a cabo la entrega de estos bastones, para que lo realice don Eloy. Vamos a esperar un momento en lo que los señores traen. Agradecemos al mandón municipal. El bastón que corresponde al alcalde constitucional va a quedar resguardado en esa oficina hasta que ustedes, como autoridades ya en funciones, nombren a esta figura en una sesión de tatamandones. ¿Sale? En este momento, el presidente municipal saliente, profesor Javier Francisco García Hernández, va a dirigir un mensaje a los asistentes. Muy buenos días a todos. Hoy, 1 de enero, estamos cumpliendo con el protocolo de la entrega. Creo que estuvo muy claro con el licenciado Sebastián y su cabildo que lo conforma, de ir entregando por partes, así como lo marca la nueva ley. Y hasta el día de hoy, pues, hacemos entrega de los sellos correspondientes y el edificio para que ustedes lo conformen. Muchísimas gracias de todo corazón. Tengan un feliz año. Gracias. Gracias. A continuación, vamos a hacer la entrega de los sellos oficiales de la Regiduría de Hacienda. Al regidor titular. Gracias. El sello de la Regiduría de Obras Públicas, a su homólogo.
el sello de la Regiduría de Educación. Los sellos de la Presidencia Municipal y la Sindicatura se van a utilizar para la firma del acta de entrega-recepción. Posterior a ello, se les van a hacer entrega de manera personal al presidente y al síndico entrante. El DIF municipal también tiene un sello oficial, va a ser entrega en este momento. Adelante. Voy a hacer entrega del sello de la Coordinación Municipal de Protección Civil al titular de esta administración. Adelante. Tenemos un sello de la Dirección de Deportes, no sé si tengan titular ya, para que le mandemos entrega. Si no, al secretario general. Bien, pues tenemos diferentes llaves de vehículos. ¿Es con usted, licenciado? La llave de la refrigerador. Pues a continuación, si ustedes tienen alguna intervención, adelante, Humberto, como autoridades en funciones, ¿tienen alguna intervención para que? Pues buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer a la administración saliente el hecho de que haya habido un trato de cordialidad durante el proceso de entrega de la sesión. No que lo demás en su momento el pueblo lo sabrá, pero estoy muy agradecido de cómo se dio el proceso. A mí me hubiese gustado que en este momento pudiéramos probar cómo está el parque vehicular, pero vamos a dejarlo así para avanzar en este acto. Como les digo, pues en su momento nosotros haremos la revisión y por supuesto vamos y quisiéramos seguir contando con ustedes para que en la medida de que se nos vayan o nos vayamos detectando algunas cuestiones que son propias por la naturaleza del ser humano, nos ayuden para que esto se clarifique y así el pueblo pueda tener conocimiento de él. Gracias. El tesorero. La tesorera municipal, el tesorero le va a hacer entrega del sello y la llave de acceso a la oficina. Las llaves de acceso a la entrada principal, secretaría municipal, presidencia municipal, les hago entrega el sello secretaría municipal. El sello municipal. Vamos a proceder entonces. El acceso a la planta, ¿no tiene llave? Acceso a la planta de tratamiento. ¿Inge Nava? ¿Sí? Ah, perfecto. Tenemos la llave. Y también la llave de la planta. También para eso nos falta la llave de la casa. El precio va por la llave.
A ver, es que la llave de la Regiduría de Hacienda es el lugar donde se resguardan los archivos del de registro civil. ¿Quién es la persona que va a mantener la llave? Cabe señalar, Cabildo ya instalado, que todos los bienes muebles, inmuebles y demás que se revisaron en todo este proceso están ubicados en el espacio en donde nosotros los referimos, y ahí los van a encontrar en las condiciones en que fueron ya mostrados e identificados para este proceso y hacer de este bien un protocolo más rápido. Y a continuación, los anexos ya los revisamos con el secretario municipal, inclusive con sus asesores técnicos el día de ayer. Tenemos la firma del acta de entrega-recepción en tres tantos originales por el presidente y síndico salientes, presidente y síndico entrantes, y los testigos de asistencia, en este caso la señora Rosa María Jiménez Vázquez, le voy a pedir que pase al frente, y el profesor Rosario Domínguez, ¿verdad? Baño Domínguez, perdón. Entonces, si gustan, podemos proceder con la firma del documento para avanzar con el protocolo.
el sello de la sindicatura municipal. Y bueno, de esta manera estamos terminando. Pónganme atención y muchas gracias por haber asistido. Las funciones de la comisión municipal que integramos hace aproximadamente un mes culminan con la entrega del acta o la firma del acta, pero las responsabilidades y todo aquello que se tenga que referir o alguna duda que haya al respecto con alguna documentación, con los bienes del ayuntamiento, estamos a la disposición y les agradecemos. Agradezco infinitamente la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros para ejercer nuestras funciones. Que tengan todos un feliz año. Voy a hacer entrega al presidente municipal de un tanto de documentos originales al secretario municipal para que lo archive, porque va a ser parte del expediente de entrega-recepción. Posteriormente yo vendré para entregar las copias certificadas que se van a remitir a las instancias gubernamentales correspondientes. Yo ya me puse de acuerdo con Humberto a la vez y de esa manera estamos culminando. Sean ustedes bienvenidos y ahora sí, pues, mucho éxito. Muchas gracias. Para que nos acompañen a plantar el árbol del frontil que por mucho tiempo perduró en el corazón de nosotros. Y hoy vamos a plantarlo para que siga siendo el estigma que nos identifica en nuestro municipio. Los invitamos de todo corazón.